Muy bien. Muy buenos días a todos los asistentes. La Universidad Estatal de Milagro les da la cordial bienvenida. Hoy es jueves 20 de febrero del 2020. Nos encontramos en el Salón Principal del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Y estamos acá presentes para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019. Como lo dijimos ya en un inicio, le damos la cordial bienvenida a quienes van a presidir o ya están presidiendo este evento de transparencia. En la persona del señor rector, el doctor Fabricio Guevara Viejo, la máxima autoridad de la UNEMI, para quien solicitamos un fuerte aplauso. A los señores vicerrectores, vicerrector académico de investigación y administrativo, el doctor Richard Ramírez y Washington Guevara. El aplauso también para los señores decanos, directores de los diferentes departamentos que también presiden esta sesión. A los directores departamentales, docentes, estudiantes, trabajadores, dirigentes gremiales, representantes de instituciones, representantes de asociaciones deportivas, sociales y comunidad en general. Un aplauso también para ustedes. Esta audiencia pública de rendición de cuentas se desarrollará de la siguiente manera. La bienvenida estará a cargo del doctor Richard Ramírez, vicerrector académico y de investigación. Posterior a aquello, se realizará la exposición del informe de gestión UNEMI 2019 a cargo del señor rector, doctor Fabricio Guevara Viejo. Inmediatamente después se dará paso a un espacio para preguntas, inquietudes o sugerencias de los participantes en esta audiencia pública de rendición de cuentas. Les recordamos que este último punto será el momento en el que la comunidad presente podrá realizar sus respectivas inquietudes. Así que cuando ustedes vayan a realizar las preguntas, en caso de que así fuere, tienen que identificarse con su nombre, la institución a la que representan y el lugar de donde vienen. Me acompaña acá en esta mañana la ingeniera Marcia Moyolema, quien realizará también la traducción en idioma quichua de esta audiencia de rendición de cuentas. Le doy el paso en este momento a ella para que también haga la respectiva introducción. Marcia, bienvenida. Tukikunata ajipun yanini kunankaipun japitandanakushkanchik ñukanchik Himalaya yachana wasi ashka ruraikunata rurashka kaiwatapi. Alli shamushka kankichik nishpa ñuka saludani. Llamamos entonces ahora al doctor Richard Ramírez, vicerrector académico y de investigación del UNEMI, quien dará las palabras de apertura a este evento. Shinashpaka ñukanchik, chaskishunchik ñukanchik, makikunan waktarishpa ñukanchik, directiva Richard Ramírez anormaliza. Doctor Fabricio Guevara, rector de UNEMI, Máster Washington Guevara Piedra, vicerrector administrativo financiero de UNEMI, estimados decanos, directores que nos acompañan en la mesa directiva, autoridades zonales, locales, docentes, diferentes representantes de las organizaciones barriales, gremiales, deportivas, que forman la región de influencia de UNEMI. Dentro del marco legal, como institución pública que somos, Universidad Estatal de Milagro, universidad referente con proyección internacional inclusive ahora, el día de hoy cumple con ese requerimiento de dar a conocer su gestión, sus procesos desarrollados en el año anterior. Año que ha sido bastante duro por las limitaciones presupuestarias, diferentes restricciones que se han vivido a nivel nacional, principalmente dentro de las instituciones públicas. Nuestra institución
comprometida con el desarrollo de la región y del país, como lo es al ejercer el desarrollo de la educación superior, en sus procesos de docencia, investigación y vinculación, tenemos resultados satisfactorios. Muestra de ello es que nuestra institución en este momento se encuentra en la mira de todo el sistema de educación nacional por el reconocimiento a su gestión, y por ello es público que se ha tributado con una retribución en aumento a nuestro presupuesto institucional. Sin más, el día de hoy les doy la bienvenida a que ustedes conozcan todo ello que se ha desarrollado en nuestra institución y que nos permite en este momento ubicarnos en el sitial referencial que nos encontramos. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del doctor Richard Ramírez, vicerrector académico y de investigación. A continuación, llamamos acá al estrado principal al doctor Fabricio Guevara Viejo, rector de la Universidad Estatal de Milagro, quien realizará la exposición del informe de gestión UNEMI 2019. Chinayatin yukanchik pichaskishun yukanchik mashi doctor Fabricio Guevara Viejo, paipish ningami Himalaya rurashka kuna kaiwatapi. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este evento de rendición de cuentas, elemento importante en la gestión universitaria. Señores vicerrectores, decanos, directores, compañeros de las instituciones públicas que nos acompañan, dirigencia barrial, prensa, miembros de prensa, en fin, la comunidad en pleno que está acá en esta su universidad, la Universidad Estatal de Milagro. Para nosotros estos eventos de rendición de cuentas, creo que siempre tratamos de hacer un esfuerzo en ponerlos en la nota crítica que creo que deben tener, por el hecho de que son insumos para mejorar, ¿no? No podemos permitirnos o creer que vamos a mejorar si anticipadamente nosotros planteamos que estamos muy bien. Se puede estar muy bien, pero la idea es esa, verle el pero, verle la dificultad o la posibilidad de mejorar. Siempre decimos que donde hay un problema hay una oportunidad para mejorar, para alcanzar esa excelencia, que como concepto nunca termina de alcanzarse, nunca termina de lograrse, pero bueno, nos tiene ahí entretenidos hasta siempre en esa búsqueda de calidad, en esa búsqueda de la perfección. Y la academia es muy crítica, y en ese sentido ponemos esta sesión de rendición de cuentas en esa onda, en la onda de ser críticos, de ser también, claro, sí, propositivos, muy enfocados en lo que queremos como universidad pública. Somos enemigos también de usar los espacios de rendición de cuentas para que sea un canto a la felicidad o a que todo está fabuloso, ¿no? Entonces, sí quisiera pedirles, por lo menos luego en los talleres, en lo que sea posible para ustedes, expresarse en ese tono, ¿sí? En el tono crítico que requerimos para poder mejorar en el marco de todas las cosas que hacemos acá en la universidad, que están sustentadas básicamente en cuatro funciones, cuatro objetivos estratégicos la acompañan. Nosotros hacemos acá docencia, investigación, vinculación, sustentados en un modelo de gestión institucional. En el campo de la docencia, nosotros siempre buscamos consolidar nuestra oferta académica, ¿sí? Ese es nuestro objetivo estratégico fundamental, consolidar una oferta académica y que esté además muy integrada en lo que nosotros presentamos como grado, posgrado y lo que es programas de vinculación. Eso en el campo de la docencia. En el campo de la gestión, buscando siempre implementar un modelo sistémico, y en la vinculación mejorar la pertinencia, calidad e impacto de nuestros programas. Ya en el campo investigativo, consolidar ese sistema, ese ecosistema de I+D+I,
que básicamente es investigación, más desarrollo, más innovación, es el que nos da las líneas marcos de qué es lo que queremos hacer como institución. Básicamente, compañeros, lo que quiero contarles es que en docencia nosotros en este momento tenemos 31 carreras presenciales hasta finales del 2019. Es lo que nosotros hemos tenido en el 2019 y hemos atendido a 12.968 estudiantes en las 31 carreras presenciales y en línea. Escúchense bien, 12.968, de los cuales hemos graduado a 976. Hay 9 programas de posgrado, esta es una universidad también de posgrado, donde tenemos 785 estudiantes y hemos graduado en el 2019 114 de ellos. Los otros, obviamente, están cursando sus distintos niveles. 2 periodos de nivelación, donde hemos atendido a 24.863 estudiantes, estudiantes que vienen, como ven ahí en la gráfica, de las 24 provincias del país. Esta es una universidad de carácter nacional. Prueba de ello es que nuestros estudiantes no solo vienen de la provincia del Guayas, nuestros estudiantes vienen de las 24 provincias. Esta es la universidad que más ampliación de cupos tuvo en el 2019. Nuestra ampliación de cupos representó el 350%, 7 veces más que la segunda universidad que nos sigue, que es la Universidad Técnica de Manabí. Y ni qué decir de otras universidades que no tuvieron ampliación de cupo. Esta universidad, muy sensible con el clamor ciudadano, ha aumentado sus cupos, sus espacios, y obviamente eso nos ha traído ciertas dificultades que tenemos que ir resolviendo en el camino. ¿Cómo hacemos esto? 434 profesores de grado. Los profesores en la universidad son titulares, ocasionales, invitados, técnicos docentes y honorarios. 172 profesores de posgrado, 410 docentes en el curso de nivelación, 19 docentes en estudios doctorales. Todos nuestros profesores tienen maestría y el 15% de los profesores ya tienen un doctorado por lo menos. El 37% de los profesores de posgrado en nuestros programas tienen un PhD. Y la evaluación docente está en el marco del 90.77. Creemos que es un poco alta, 90% es una evaluación alta. Tenemos que ir mejorando aquello para que se haga un poco más crítica, tanto por parte de los estudiantes como los coevaluadores. Y creo que eso nos dará muchas oportunidades de poder mejorar. Y esto no va en contra de lo que estamos alcanzando como profesores. Pero si nos califican con 100, significa que ya no tenemos nada que mejorar. Y creo que si nos califica con 90, también nos están diciendo mejoren poco. Y de eso no se trata la academia. La academia se trata de una mejora continua. En cuanto a servicios estudiantiles, hemos implementado en el 2019 11 nuevos laboratorios, 4 laboratorios de FASI en lo que es microbiología, biología general, física y química general, y una planta a escala de tratamiento de agua residual. 6 laboratorios en la Facultad de Ciencias de la Salud, carreras de enfermería, 3 laboratorios, nutrición y dietética, 1 laboratorio, y fisioterapia, 2 laboratorios. En FASE, en la Facultad de Ciencias de la Educación, readecuación y construcción de espacios deportivos para la carrera de pedagogía de la actividad física y el deporte. Hago una mención especial en este punto, porque nosotros quizás en este momento tenemos un polideportivo de muy alto nivel, que no ha sido la construcción solo de esta administración y que de alguna manera rescatamos siempre en lo que significa ser Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. El polideportivo es una obra desde los 70, desde que esto era extensión, se ha ido poniendo ladrillo a ladrillo. Bueno, en este momento ese polideportivo tiene una cancha de fútbol espectacular, una pista atlética, se han mejorado los espacios deportivos para canchas múltiples. Esperamos seguir continuando con ese proyecto, pero hoy por hoy está en un altísimo nivel lo que corresponde a ese laboratorio que es para la carrera de pedagogía del deporte. Los chicos de pedagogía del deporte tienen uno de los mejores espacios a nivel nacional en cuanto a lo que implica su formación como docentes en la carrera de cultura física. 1.569 estudiantes han sido becados por distinción académica, situación económica y discapacidad. 23 campañas de prevención, 9.721 atenciones en áreas psicológica, odontológica, nutricional, médica y trabajo social
y 100% de los estudiantes han tenido una cobertura de seguro. En esta parte, lo crítico es mejorar, ¿no? Lo crítico es mejorar, tenemos que mejorar en el campo de los médicos que están disponibles, porque aquí se atiende de lunes a domingo. Tenemos que mejorar, tenemos que poner médicos el fin de semana, médicos en horario nocturno, también lo que implica asistencia en el campo psicológico, tenemos ahí unas brechas por atender en el campo de servicios médicos. En el campo de las becas también, ponme la diapositiva anterior. En el campo, no, ¿dónde está lo de bienestar? Ahí. En el campo de los becados, becamos mucho por distinción académica. Tenemos que hacer más esfuerzo en becar por dificultad económica. Por distinción académica, obviamente, tenemos un promedio, pero por dificultad económica tenemos que visitar a los chicos y allí hay una brecha que nosotros tenemos pendientes. Estamos trabajando con las becas Eloy Alfaro, que es una muy buena beca. Acá tenemos cerca de 300 estudiantes becados, con una beca importante de $350 que da el gobierno, pero nosotros tenemos que hacer mucho más en el campo de becados por situación económica. En discapacidad, bueno, tenemos ubicado a todos los discapacitados con una beca. Si no es esta por el tema de Eloy Alfaro o por lo que es Manuel Espejo, es por la universidad. En ese caso sí estamos bien, con mucha cobertura. En el campo de las atenciones, en el área psicológica, médica y trabajo social, estamos inmersos en el esfuerzo de mejorar lo que implica la violencia de género. Es un reto que tenemos para este 2020. Y un poco por matizarles este cuadro que quizás en números podría significar o presentarse como algo grandioso. Creo que sí lo es porque es el trabajo de todos mis compañeros, pero también debo decir que tiene una capacidad o una posibilidad de mejorarse y que es el reto para este 2020. Ahora sí, en la parte, el siguiente objetivo me parece que era el de investigación, ¿sí? Esto es un tema un poco sensible a las comunidades porque se dice que la universidad investiga, pero no se siente esa investigación, porque la comunidad no necesariamente está entendiendo qué está investigando. Pero bueno, la dinámica académica es investigar, presentar esos resultados de investigación a través de ponencias en distintos foros internacionales. Luego de recoger las observaciones de los académicos de otros entes académicos, esto se convierte en un artículo divulgativo. En ese sentido, nosotros hemos logrado en este año 90 artículos con un total de 180 profesores. Bueno, verán ustedes que hablamos de 400 profesores y solo 180 están participando. Ahí hay una brecha importante donde podemos alcanzar mayor rendimiento, ¿no? De los 400 profesores, 180 han participado en publicaciones. Eso significa, sí, que es quizás un 25% o un poco menos. 2 de cada 10 profesores están inmersos en publicaciones. Hay posibilidad de mejorar. Tenemos que mejorar como comunidad en el tema de investigación, más artículos, más publicaciones para alcanzar mayores niveles en el campo de aquello. Se ha incentivado a través de la participación en congresos nacionales, internacionales. 44 profesores participaron a través de ponencias en 85 congresos internacionales y 36 congresos nacionales. Esa es la vida de los académicos. Para la comunidad que está acá, los profesores tienen que participar en foros internacionales, ir, presentar sus resultados. Eso no es turismo, eso es ir y llevar la bandera de la Universidad Estatal de Milagro, llevar la bandera del país, presentar los resultados de investigación y obviamente recibir las críticas. Quizás en el camino, claro, pues si vamos a hacer una ponencia en París, no voy a dejar de tomarme una foto abajo de la Torre Eiffel, no. Si voy a Chile, a Viña del Mar, por lo menos me tomo ahí al lado del reloj. Pero detrás de aquello hay un gran esfuerzo por parte de los profesores y que se traduce en estas ponencias de nivel internacional en estos 85 congresos. 7 proyectos finalizados de la convocatoria 2016-17, 3 bases de datos científicas a las que hemos estado conectados en el 2019, con apenas 713 visitas. Es muy
muy hablado, muy discutido el tema de las bases de datos científicas. Este acceso a bases de datos es muy costoso. Se estima que le puede costar al país, a todas las universidades, cerca de 10 millones de dólares. Nosotros como universidad, si adquiriéramos todas, quizás invertiríamos unos 500 mil dólares como universidad pública, como Universidad Estatal de Milagro. Sin embargo, esto no es de adquirir por adquirir. Requiere también un compromiso en la comunidad. Si compro un servicio o adquiero un servicio, es para que este sea utilizado. Y en este caso, con 3 bases de datos que nosotros tenemos, el acceso ha sido de 713 visitas. Es un aspecto que tenemos que mejorar de manera importante para seguir adquiriendo más bases de datos, pero en la medida que estas sean usadas tanto por los profesores como por los estudiantes. 19.000 ejemplares en la biblioteca, 16.000 títulos y 50.000 personas han solicitado algo aquí en este edificio que es el Centro Académico de la Universidad, la biblioteca, el CRAI, 48.854 atenciones. Esta biblioteca está construida para 220.000 libros, pero está construida para eso. No podemos llenarla en 6 meses o en 2 años. Es un proceso donde tenemos que ir ubicando cada uno de los libros en sus estantes, pero el tope es para tener 200.000 libros. Ahora tenemos 20.000. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, es relativo. Creo que tenemos los libros que medianamente necesitamos. Hay que aumentarlos, pero los libros hay que aumentarlos para ponerlos en los estantes y para que sean utilizados. No necesariamente solo para cubrir el espacio y tomarnos una buena foto allí. Es para que estos sean usados y en ese sentido las adquisiciones van en carácter paulatino. Los chicos están asistiendo a la biblioteca, hemos creado una buena estrategia donde los profesores tienen sus oficinas y realmente aquí esta edificación, esta biblioteca debe ser una de las más visitadas en el país, precisamente por esa mezcla, ¿no? De que aquí tienen servicios, aquí tienen a los profesores, cuando necesitan hacer una consulta pueden ir a sus cubículos y eso hace que de una u otra manera la atención en lo que es el servicio de biblioteca esté en ese nivel de 48.000 instancias. Eso en el campo de la investigación. En el campo de la vinculación con la colectividad, este 2019 hemos aumentado el impacto en nuestros proyectos de vinculación. Cuando digo que hemos aumentado el impacto es que hemos estado tocando un poco más las puertas de los sectores barriales, de los sectores sociales. Es un poco complejo porque los políticos suelen ponerse inquietos, ¿sí? Dicen, ¿qué hace la universidad acá? Y bueno, como las cosas se ven desde los intereses, ¿no? Entonces suele involucrarse aquello como, oye, algo quieren estos de la universidad, que ya quieren ser presidentes, prefectos, no sé, un poco de cosas. Ya le hemos dicho por todos los medios que no nos interesa, pero bueno, es difícil convencerlos cuando el perfil con el que miran es del interés público, o el interés político en este caso. Pero nosotros seguimos, hemos planteado 15 proyectos de vinculación con 38.810 beneficiados, 72 convenios interinstitucionales, y lo que rescato de este 2019 en lo que es vinculación es la cercanía con la comunidad, la cercanía con la sociedad en los distintos proyectos donde se involucran a los dirigentes barriales, donde se involucran a la comunidad en el desarrollo de estos proyectos. Los chicos de la universidad tienen mucha capacidad todavía para hacer proyectos de vinculación. Esto no solo es en Milagro, esto es en la provincia, esto es a nivel país. Tenemos que lograr lanzar todo ese esfuerzo, toda esa capacidad que tienen los chicos, que ellos puedan devolver a través de sus proyectos de vinculación y puedan alcanzar esa cercanía con la comunidad. Miren, un estudiante que está acá en la universidad recibe en promedio $5,000 diarios por parte del gobierno. Esto es gratuito, sí, pero no significa que no tiene costo. Cada chico recibe $5,000. No los recibe en su cuenta bancaria, pero si tendría que pagar por estudiar, tendría que pagar $5,000. Eso no es gratis, eso es dinero que el Estado está invirtiendo a través de la devolución de todos los recursos que recoge vía impuestos. Son $5,000. Pero esos chicos
son formados ¿para qué? ¿Por qué el Estado, por qué nosotros la sociedad formamos profesionales? Bueno, los formamos para que sean primeros buenos ciudadanos y bueno, por supuesto, buenas personas, capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad. Pero en ese camino no todo es ciencia, en ese camino no todo es competencias, en ese camino también es ir y conocer las comunidades, lo que significa la pobreza, las necesidades, participar de las mejoras en los distintos aspectos de la sociedad. Eso queremos con nuestros estudiantes a través de los proyectos de vinculación y estamos comprometidos desde siempre y con más énfasis en el 2019, estamos duplicando en el 2020 nuestros programas de vinculación, no solo en Milagro, sino en toda la provincia y el país. Es un esfuerzo sin precedentes, hemos cuatriplicado las capacidades del departamento de vinculación, hemos contratado monitores, hemos contratado analistas, expertos para que estos proyectos se lleven a cabo en las distintas instancias, en las distintas carreras que tenemos como universidad. Allí están, son 38 mil personas, 15 proyectos de vinculación de gran impacto sostenidos en 72 convenios interinstitucionales. En lo que es gestión y en la búsqueda de implementar un modelo sistémico de gestión, debo decirles que el 2019 ha sido un año complejo para la gestión, para la parte organizacional. No es fácil pasar de una universidad de 6.000 estudiantes a una universidad que recibe 23.000. O sea, esa parte de voluntad del milagreño, de la UNEMI, de ser líder, pionero en la parte de en línea, nos ha causado ciertas dificultades que hemos tenido que ir asumiendo en el camino, pero al fin creo que nos ha dado buena retribución porque en este momento somos la universidad líder en lo que es educación en línea. De hecho, la UNEMI es la universidad en línea del Ecuador, por eso tenemos estudiantes de 24 provincias, por eso este año vamos a alcanzar a 40 mil estudiantes y por eso implicará más fuentes de trabajo para tantos profesionales de Milagro y de la región que tendrán que atender a esos miles de ciudadanos ecuatorianos que llegan ya a la ciudad de Milagro a formarse, a tener su profesión. Eso también va causando problemas sociales, ¿no? Me parece que el día de ayer, antes de ayer, uno de los buses que sale, parece que son 12 buses que salen en caravana en la noche a la ciudad de Guayaquil, uno de esos buses fue atracado por la delincuencia. Obviamente son cosas nuevas para los guayaquileños. Nosotros los milagreños, desde siempre que hemos sido atracados en los buses, ya quizás no nos sorprende, pero eso no significa que tiene que quitarnos la capacidad de asombrarnos para enfrentarlos. Los chicos de los movimientos, de las federaciones, inmediatamente se han conectado con la gobernación, con la parte de policía, y se está trabajando en poder darles un soporte a la gente que viene de Guayaquil y que se puedan sentir seguros en su desplazamiento hacia sus hogares. Eso en la parte administrativa, comentándoles la dificultad que hemos tenido en el año 2019, el presupuesto UNEMI llegó o alcanzó a ser 28 millones de dólares. El presupuesto inicial era de 23 millones, pero terminamos con 28 millones. ¿Por qué? Porque UNEMI es proactiva. Nos hablan de online, nosotros nos metimos en online. Hay proyectos con los distintos ministerios, nosotros participamos. Y eso nos permitió, vía concurso, aumentar nuestro presupuesto de 23 millones iniciales a 28 millones. De esos 28 millones, así en términos fríos, hemos ejecutado 88 millones y queda un 12% comprometido para inversión en este año 2020. ¿Qué significa esto de comprometido? Y aclaro esto porque es importante. No es que hemos perdido el 11% del presupuesto, sino que pasa ese 11% para inversión. Esto también es resultado de un trabajo en los distintos entes, ya sea de tipo asamblea, de tipo CES, CENESIT, donde se logró cambiar la Ley Orgánica de Educación Superior en el sentido de que las universidades estuvimos perdiendo durante muchos años los recursos porque estos pasaban ya se perdían. Si no lo usaba en el año, se perdían. Entonces, ahora con la nueva LOES, esos recursos pasan a ser
fuente de inversión para mejorar las capacidades de la universidad. En ese sentido, nosotros pasamos con un 12%, igual ejecutamos $24,652,000, que es $1,500,000 más de lo que teníamos programado al inicio del 2019. Esto es importante también, ¿no? ¿En qué se usa el recurso o estos 25 millones, estos 28 millones? Esto es una organización educativa. Es importante destacar esto. Esto es una universidad. Esto no es un ministerio, esto no es un municipio, esto no es una empresa de lucro. Esto es una universidad. Y en la universidad el producto central es la formación, es decir, educar. El fin de la universidad es formar profesionales a través de la investigación y la vinculación. El fin de la universidad no es hacer obras para la ciudad o generar algún tipo de emprendimiento para la gente que requiere, no. El fin de la universidad es ese, clarito está en la misión, formar profesionales. ¿Cómo formas esos profesionales? A través de la investigación y la vinculación. Y en ese sentido, esto se soporta en la ejecución del presupuesto. Miren ustedes, $17,209,000 se van en salarios ¿de quiénes? De los profesores. De los profesores titulares, de los profesores ocasionales, de los técnicos docentes, de los ayudantes, en fin, de todo ese equipo humano que brinda su atención, ¿para qué? Para atender a esos 23,000 estudiantes. Y obviamente ese salario ya está en manos de cada funcionario, de cada docente, de cada académico, que de alguna manera va y genera desarrollo, progreso, economía en los lugares donde vive. Particularmente el profesor de la UNEMI, en un 98% vive acá en la ciudad de Milagro. Son profesores de acá, de nuestra ciudad. Quizás esto vaya cambiando en el futuro, atender a 50,000 estudiantes que vamos a tener que atender en este 2020-2021, implicará contratar muchos más docentes. Ojalá la ciudad tenga la capacidad o tenga los talentos para sumarse a este gran proyecto de universidad pública. Pero por ahí va la dinámica en el sentido de 17,209,000 para docencia. En la parte de gestión se usan $5,909,000, que son los recursos que utiliza la universidad para pagar al funcionario administrativo, a los funcionarios administrativos, para pagar a los trabajadores, para comprar los insumos, ¿verdad? Lo que significa tener limpias las instalaciones, los mantenimientos básicos que se dan en esta organización. En proyectos de vinculación, $437,000. Hemos subido las personas que acuden asiduamente a estas rendiciones de cuentas. Recordarán ustedes que esto estaba en el marco de $38,000, $50,000, me parece que estaba, Jaime, el rubro de vinculación. Ya va por $437,000, esperamos este año siga aumentando aquello en lo que son gastos de vinculación o los recursos que utilizamos para vincularnos con la colectividad. Y en investigación hemos destinado $1,096,000 en lo que son recursos para investigación. Esto es financiación de horas para profesores investigadores, ponencias, reactivos, equipos, mejoramientos en laboratorios. Eso, en resumen, es el uso del dinero para lo que es formar profesionales en nuestra universidad. Esta es una muestra rápida de lo que hemos hecho este año en la universidad. Siempre hay un punto de atención en el tema de inversión, en que hemos podido invertir el recurso para mejoras. Hemos podido, de alguna manera, continuar con las mejoras en nuestra infraestructura. Básicamente, lo que son baterías sanitarias, ya tenemos resuelto el tema de baterías sanitarias de alguna manera, todas renovadas, todas las baterías sanitarias renovadas. Se ha construido el tema de la pista atlética, tenemos una pista atlética de primer orden. También se ha mejorado el asunto de los parqueaderos institucionales. Tenemos en este momento alrededor de 350 parqueos, tanto en la parte posterior como delantera de la universidad. Eso es lo que hemos podido hacer. También hemos tenido un traspiés
jurídico ya en este momento en la construcción de un aulario. La universidad invirtió en construir 40 aulas. Lamentablemente el constructor ha fallado. Nosotros hemos procedido a declarar la terminación unilateral tal como lo estipula la ley y hemos ejecutado la garantía bancaria haciendo valer los derechos de la universidad tal como estipula la ley. Es un proceso, pero es parte de lo que hay que comunicar. Acá no solo se viene a decir lo bueno, lo fantástico, porque creo que además hasta aburre y cae mal. También hay que decir lo que está mal. Y en ese sentido no hemos podido culminar ese aulario. Esperamos en este 2020 nosotros avanzar una vez que los caminos legales nos permitan, pero estamos ahí en la lucha de ese famoso aulario, 40 aulas para los estudiantes y poder seguir sosteniendo el crecimiento institucional, pues hay demanda y en Milagro hay talento y decisión para recibir no solo a los milagreños, sino a la gente de todo el país que quiere formarse como profesionales, pero ojalá podamos no solo aquello, sino que alcancen ser muy buenas personas, que es lo importante y necesario. Muy buenos días, muchas gracias. Ñukanchik yachana wasita manda rector Fabricio Guevara Viejuca ninmi tukuy imala rurashka kunata sarun watapi. Ñukanchik yachana wasika 4 estrategias ta rurashka nin docencia, investigación, vinculación y gestión. Pay ninmi imalaya alcanzashka kunata kushki kunata imalaya gastashka tanin. Chaypish ninmi kay watapaka subrashka sarun wata kushkitaka kay watapakmi sakirkanchik inversión ta rurangapak ninmi. Shinallatak payka animachinmi tukuy yachachikunata ashawan yaupakman katishunchik ñukanchik yachana washika kunanka 24 provincias pimi kashka gentikuna yachakuna kashamushkami yachanaman ñukanchik universidad kakunanka universidad en línea nishpami paika animachishka ñukanchikta chashnallatak nishkami pista atlética, parqueaderos, kuna, alaja, cancunapas, ñukanchipas, rurana, tasakini, chasnayate, cancunapis, cancaipi, alaja, ta cancunapa, huasi, vilaya, sintishpa, causanguichi, nishpami, ñukanchi, yachachi, kanishka, china, cascamanta, ñukapis, cancunata, animachini, ñaupagman, jacuchi, ñukanchi, yachana, huasica, a nivel nacional, cachun, de calidad y calidez. Muy buenos días. Muy bien. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas, inquietudes o sugerencias de los participantes en esta audiencia pública de rendición de cuentas. Quienes contestarán las preguntas pueden ser las autoridades o también los líderes de los procesos. Es importante hacer hincapié en lo que mencionábamos al inicio. Las personas que deseen hacer los cuestionamientos, las preguntas o las sugerencias deben levantar su mano desde su asiento. Hay un compañero, Julio Burgos, José Luis Burgos, perdón, que estará distribuyendo el micrófono. La persona se presenta, dice su nombre, a qué institución pertenece y de dónde nos acompaña. Kurenka charinchikmi kankuna ima tapuikunata rurashun nishpa kankuna ima mana alli sakirishkanka claro chaykunata kankuna tapupaychik nin ama rinkichik kankunapuk wasikunaman chaypi dudas o ima charishkakunawan shinallatik cada directores de áreasmi kankunaman kutichikunka nin kankuna rinkichik alli yachaykunawan. Empezamos entonces con la primera pregunta. De las instituciones públicas y ciudadanía en general. Yo pertenezco al Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos del Cantón Milagro, soy el director cantonal, me llamo Rafael Muñoz Rizo y mi observación, lo voy a hablar como observatorio. En primer lugar, señor rector, cuando uno invita a un programa, si dice 9 de la mañana, 9 de la mañana debe de comenzar, una observación que estoy haciendo. La otra observación que me he dado cuenta, que usted en el presupuesto de 28 millones y pico de dólares que pone ahí, el Estado con cuánto
aporta a la institución LUNEMI aquí en el Cantón Milagro? Eso quisiera saber, si reciben dinero del Estado. Bueno, como reciben dinero del Estado, la observación que le voy a hacer es la siguiente. Recuerde que aquí hay ciudadanía que, según la Constitución, dice que nosotros como ciudadanos podemos vigilar y observar en qué va a ser invertido el dinero que es emitido por el Estado. Ya que el Estado, como ustedes recordarán, que el Estado somos todos los ciudadanos. Nosotros somos los que ponemos presidentes, alcaldes, y en las diferentes entidades públicas van personas, ciudadanos, a empoderarse de ser servidores públicos. Por lo tanto, yo quisiera que tomen en cuenta la observación que hago, que la próxima vez, cuando haga una rendición de cuenta el director que esté a cargo en el año que toque, que se le termine el rectorado a usted o comience otro rector, debe tener la importancia de invitar a la ciudadanía a la toma de decisiones para la inversión del dinero que recibe la institución. Lo mismo, me he dado cuenta que lamentablemente los ministerios que tienen a cargo aquí en Milagro, los directores de diferentes entidades, no toman en cuenta lamentablemente a la ciudadanía. Y eso es una pena, porque lamentablemente la Constitución es clara, y acuérdense que la Constitución está sobre encima de las leyes que ha creado el hombre en cuestión de defensa y todo eso, pero la Constitución es lo primordial. Esa es mi sugerencia, y al mismo tiempo los felicito porque ha levantado esta universidad y la tiene, como se dice, bien, en buen camino. Pero esas son las dos sugerencias que le estoy haciendo, señor rector. Espero que sean tomadas en cuenta, por lo menos para comunicar más después la normativa que le estoy diciendo, que debe de ser tomada en cuenta la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, quizás en ese punto alguien podría ser reactivo, pero si la comunidad está con interés de participar en los planes de la universidad y darnos una visión que quizás no tenemos, recibimos muy bien, ¿no? Recibimos muy bien aquello, Víctor, Cabezas y Planificación, para incluir el componente ciudadano. No sé si estemos o no obligados, pero creo que lo podemos hacer con una mejor manera, que es de corazón, con el sentido común de que mientras más personas involucradas estén, mejor puede salir esto, ¿no? Y que no solo sea un proyecto de académicos, ¿no?, sino que la comunidad, la sociedad diga: oiga, mire, ahí en la universidad hicieron esa cancha y fue una idea de la gente del recinto o los representantes de los barrios, y lo van a sentir más propio que quizás la genialidad de alguno de los doctores que estamos acá en la universidad, o máster, o gente con tanto estudio. A veces las grandes ideas, o mejor, casi siempre las grandes ideas vienen desde las necesidades, y en ese sentido recibimos de muy buena manera, ¿no? Y lo de la puntualidad, pues ya está allí, ya ahí nos diste, pero eso no significa que lo sigamos haciendo de esa manera, lo tomamos muy bien. Muchas gracias por hacerlo en ese tono de criticidad que nos permite mejorar. Compañeros. Hola. Bien, un saludo para cada uno de los asistentes a esta rendición de cuentas. Creo que la observación que hace el compañero es importante, interesante, pero también quisiera recordar algunos aspectos que se han venido haciendo, y uno de esos es que se elaboró un plan estratégico para 5 años. Y en ese plan estratégico, recuerdo que en esta aula se invitaron a representantes de todas las instituciones de la zona, y allí participaron, opinaron, y se tomó en cuenta no menos del 50% de las opiniones de las personas, lo tengo tan presente, del sector productivo, de los sectores barriales, de las diversas carreras que tenemos. Nosotros se vieron representadas en el sector ciudadano. Y hay un amigo que dirigió, y que la universidad lo contrató para llevar a cabo justamente ese trabajo, el Chinto. Yo recuerdo que hubo mucha participación ciudadana, y eso yo me sentí satisfecho, en el sentido, ya como ciudadano, a más de docente, en que la gente participó.
Entonces, sí sería bueno es difundir quizás un poco más esa actividad cuando venga la próxima planificación, pero sí fue considerado el sector, todos los sectores, tanto productivo, los sectores diversos que están relacionados con la universidad, incluso del mismo estado, y tuvimos una asistencia no menos de 100 a 120 personas, y eso fue parte de lo que tenemos ahora como planificación y que estamos ejecutando. Por acá. Tengan muy buenos días, señor rector, autoridades que conforman la mesa. Perdón. Soy Cleber Morán, presidente de la ciudad de La Huilan Reyes, y déjeme decirle a la persona que estaba hablando antes que siempre la Universidad Estatal de Milagro nos invita a todos los eventos que realiza aquí en la universidad. Yo quiero decirle que nos ayuda, aparte de esto, con la vinculación. Gracias a la vinculación hemos aprendido mucho en los distintos sectores de nuestro cantón. Y hoy no fue la excepción de invitarnos a la rendición de cuentas, y aquí estamos al llamado de la universidad, porque siempre somos informados de todo lo que hace la universidad. Eso nomás quería recalcarle. Buenos días. Buenos días, señores presentes, autoridades y todos los sectores de la ciudadanía de la ciudad de Milagro. Primero, quiero llamarle la atención al señor que habló. Estamos presentes todas las autoridades y tendría que sacarse la gorra para estar presente y tomar atención para hacer una crítica en público, por respeto a todos los presentes. Mi nombre es América Morán y represento la unidad Luz María de la ciudad de Milagro. Y gracias por invitarme a los señores autoridades y todo el público presente. Buenas tardes. Muy buenos días con todos. Mi nombre es William Reyes, soy abogado y periodista, represento a la Junta Cívica de Milagro y soy director de dos medios de comunicación. Quería en primer lugar dejar constancia de nuestra felicitación, nuestra complacencia por la presencia de una gran universidad que lleva el liderazgo a nivel de país de la academia. ¿Cómo nos sentimos satisfechos quienes antes teníamos que ir a Guayaquil? Los menos jóvenes teníamos que ir en tren, haciendo transbordo en las carreteras cuando se dañaban y cruzando Durán en lancha para ir a la universidad en Guayaquil. Ahora es al revés y eso nos satisface y nos sentimos orgullosos los milagreños. De Guayaquil vienen a Milagro, de otros sectores del país vienen a Milagro a estudiar por la calidad de nuestra universidad. ¿Cómo nos sentimos satisfechos cuando estuvimos en el aniversario de la institución y en la sesión solemne la vicerrectora de la Universidad de España manifestó que la UNEMI tiene un liderazgo a nivel de país, estando en primer lugar en educación online? ¡Qué satisfacción más inmensa para nosotros! ¿Cómo nos sentimos como milagreños orgullosos de saber que nuestra universidad está llegando a todos los sectores de la patria? ¿Cómo nos sentimos orgullosos cuando sabemos que nuestra universidad está educando a decenas de miles de ecuatorianos con calidad y con calidez, que está entrando a las comunidades, que es una labor comunitaria inmensa? Tiene derecho a expresarse el compañero que intervino antes, pero creo que está equivocado, porque la universidad tiene sus técnicos, su personal académico, sus proyectos se ejecutan a base de una planificación y de capacidad suficiente, conociendo sus necesidades, y los ciudadanos podemos aportar con ideas, pero tampoco ser vitales en las líneas o en las acciones que tiene que tomar nuestra universidad. Quiero felicitar a la universidad y aprovecho, señor rector, para preguntarle qué posibilidad hay de que lleguemos también con extensiones universitarias a otras ciudades del país, para que nuestra universidad
pueda de esa manera llegar a más ecuatorianos con esta actividad noble y digna que se realiza aquí en la Universidad Estatal de Milagro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que intervienen. Me han realizado una pregunta. Es muy interesante esto de la participación de la universidad en otros sectores. Este 2020 va a ser el espacio para concretar aquello. En el 2019 se trabajó en la implementación de una oferta novedosa en lo que es la ciudad de La Troncal. Sí, en la ciudad de La Troncal nosotros vamos a instalar un instituto tecnológico que es muy necesario para el país, y allí vamos a ofertar, vamos a iniciar con tres carreras en el marco de la agroindustria. Ya hay un equipo acá especializado que está trabajando. El alcalde de La Troncal ha presupuestado cerca de $500,000 para adecuar las instalaciones de este instituto, es decir, hay el apoyo político en esa actividad que es el Instituto Tecnológico UNEMI, que se va a instalar en la ciudad de La Troncal. Eso por darles esa primicia, si se quiere hablar en términos ahí periodísticos. Pero también hay una dinámica de centros de apoyo. Cuando nosotros instalamos lo que es la educación en línea, se generó la figura de centros de apoyo, que son espacios universitarios donde los estudiantes de otros cantones tienen la posibilidad de acceder y recibir asesoría, ayuda para su carrera en línea. Vamos a empezar con el Oriente. La universidad ha decidido trabajar fuertemente en lo que es el sector oriental, que es un sector de alguna manera olvidado y que entrega muchos recursos. Y entonces vamos a estar en todo el Oriente ecuatoriano captando alguna situación de recursos que vienen del petróleo, que incentiva la presencia de lo que es actividad educativa. Entonces, UNEMI en el 2020 va a estar con este instituto y va a estar con los centros de apoyo en el Oriente y algunos otros sectores del país que son vitales y claves para avanzar en lo que es su modalidad en línea. Modalidad que en este momento ya tiene 13,000 estudiantes. Esperamos al final del año, ya esto se sume a 30,000 estudiantes en la modalidad en línea. 30,000 estudiantes. Hay otra ciudadana. Otra ciudadana que va a participar. Tenga ustedes muy buenos días. Aquí, pues, agradeciéndole la invitación al doctor Guevara, Fabricio Guevara, al ingeniero Jaco también y a todas las comunidades que estamos presentes. Yo soy muy agradecida de la Universidad de UNEMI porque vengo desarrollando muchos proyectos, no solamente de este año, sino de varios años. Soy Silvia Marianita Díaz, representante de la empresa Dice Company de Naranjito y representante de 50 emprendedores naranjiteños que llevamos muchos emprendimientos y que la universidad, la UNEMI, nos está apoyando. Recibimos la visita el año pasado de la Universidad de UNEMI de los decanos en mi pequeña empresa y donde lo recibimos en verdad realidad con todos nuestros emprendedores. Y yo les agradezco a todos ustedes, compañeros, siempre unidos, siempre estamos ahí. Le agradezco también por esta gran invitación. Y sigamos adelante trabajando. Y si todos estamos unidos con la universidad apoyándoles, ellos a nosotros y nosotros a ellos, sería algo importante para salir adelante. Gracias a todos ustedes. Muy buenos días al público asistente, señores directivos de la universidad. Bueno, mi nombre es Carlos Velasco, presidente de la ciudad de La Margarita Zuno y uno de los participantes activos que ha tenido la universidad respecto a la vinculación. Veo con mucho entusiasmo la vinculación que tiene la universidad y la responsabilidad que tiene en trabajar conjunto con los sectores. Dentro de las proyecciones que tenía la universidad, hablaba de que el presupuesto para vinculaciones se ha incrementado.
y que para el 2020 hay mayores expectativas. Eso a nosotros nos hace sentir muy orgullosos de tener una universidad que está trabajando conjunto con nosotros. ¿Qué significa esto? De que va a haber una mayor atracción entre la comunidad, entre la sociedad, que prácticamente en otros momentos está excluida por otras instituciones. Hoy la universidad está trabajando hombro a hombro con las comunidades, tanto es así que estamos asistiendo a las invitaciones. Hemos sido considerados dentro de la sesión solemne que se hizo por el aniversario de la universidad. Es tanto que estamos hoy aquí también en la rendición de cuentas. Impulsamos nosotros como comunidades a que sigan trabajando. Eso nos beneficia a nosotros, beneficia a nuestras familias y eso hace que nosotros también como dirigentes desarrollemos más. Gracias. El dirigente de Barrial, Carlos Velasco. Lupe González. Buenos días con todos, señor rector. Yo quiero felicitarlo porque usted, tan joven y tan inteligente, mire cómo ha crecido la universidad. Mire cómo ha crecido la universidad. Está grande, está linda, hermosa. Y que gracias porque siempre se preocupa por nosotros los líderes barriales. Yo vengo de la Ciudad de la América, soy la dirigente de las Tres Américas. Y yo estoy muy agradecida con usted porque siempre nos está invitando, siempre estamos con sus proyectos, siempre nos dan unos proyectos a mi comunidad. Y que tranquilo, que siempre va a haber trazapueblos. Esos son como los cucarachas que por más que se los fumigue, no se mueren. Y siempre todo lo ven mal. Eso ya estoy acostumbrada a ver. Y usted también tiene que acostumbrarse a eso, que en todas partes hay personas negativas. Nosotros estamos aquí con usted, lo vamos a apoyar los líderes barriales. Estamos todos unidos. Estamos con ustedes, muy agradecida con toda la universidad, porque todos están con nosotros, todos nos invitan, se preocupan. Un buen equipo, siga adelante, muchas felicidades y que Dios lo bendiga. Lupe González. Gracias. Franklin Macías, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Estatal de Milagro. Señor rector, en este informe de cuentas ha transparentado su accionar junto a todo el equipo de trabajo de UNEMI. Sin embargo, me quedan dos consultas. La primera, ¿qué se ha hecho para prevenir las inundaciones en el campus universitario? Hemos visto movimientos, inclusive externos a la universidad, que nos gustaría, ante esta rendición de cuentas, nos explique en detalle un poquito más. Y también, conociendo el desarrollo que tiene la Universidad Estatal de Milagro y que constituye una importante plaza laboral, inclusive para nuestros propios graduados. Sabemos que la universidad está expandiendo, crece el número de estudiantes y, por tanto, los niveles y carreras que se presentan como opciones para ellos. Ante la demanda estudiantil, se hace necesario incremento de docentes. ¿Qué se tiene? Porque ya está de pronto planificado y eso está en el periodo 2019 para el próximo año, señor rector. Bien, Franklin, sobre el tema de prevención de inundaciones, sí, teníamos unas grandes dificultades ahí en el tema de inundaciones. Se ha elevado la cota de lo que es el muro circundante al estero Belín. Ahí se ha elevado, está en 11.20, la última inundación histórica estuvo en 10.90, nosotros hemos llegado a 11.20 aproximadamente, por ahí cerramos el paso, construimos cuatro compuertas, ¿sí? Cuatro compuertas que tienen la capacidad de poder activarse cuando viene la creciente, que básicamente hay dos fuertes acá que nos golpean, ¿verdad? Eso en el tema ya de lo que es inundación por rebose de lo que es el estero Belín. Adicional también de instalar una bomba de 6 pulgadas que se activa en los momentos críticos para bajar lo que era el caudal en las pozas que, bueno, ya están casi desapareciendo porque las estamos rellenando de a poco, ¿sí? Eso en ese marco, ¿no?
También sin dejar de atacar el asunto de techos y cubiertas, que es un tema crítico también, creo que más que de la institución en toda la ciudad por el método constructivo, pero hemos ido resolviendo, se han disminuido los eventos en ese sentido de lo que es inundación. Esperemos ver cómo terminamos el invierno, hemos hecho todo el esfuerzo para que las cosas estén bajo buen resguardo y no tenga que venir con paraguas a la oficina, como decía algún compañero. Eso está resuelto. El otro asunto es el crecimiento de la oferta académica y la cantidad de estudiantes. Es un gran reto. Ahora nosotros necesitamos, estamos siempre hablando con el vicerrector académico, el vicerrector administrativo, el reto ahora es que necesitamos profesores. Profesores, pero... Y hay asignaturas donde no encontramos. Entonces, siempre nosotros empezamos buscando en Milagro, luego vamos a los cantones y ya en algunas áreas nos toca salir a nivel nacional. O sea, eso tampoco es que esté mal, pero casi no queremos salir a nivel nacional porque queremos que la cosa se quede aquí, ¿no? Por lo que significa el proyecto para la ciudad, para la región. Pero hay un crecimiento importantísimo. Nosotros vamos a necesitar en el orden de 200 profesores nuevos para este año en lo que es modalidad en línea. De hecho, mira, una de las cosas así que me quedé sorprendido, porque a veces cuando hacemos las cosas en el papel, quizás no las vislumbramos ya en persona. En el tema de en línea, cuando hicimos la reunión, imagínense, compañeros, cuando hicimos la reunión de todos los que intervienen en línea, lo hicimos ahí en el auditorio, y cuando fui a esa reunión en el auditorio, estaba lleno, y no solo lleno, sino que no tenían dónde sentarse. Y entonces ahí me quedé yo sorprendido, oye, qué bárbaro, qué hemos hecho acá. Y esos son los 5 millones de aumento del presupuesto. O sea, como universidad nosotros nos podíamos quedar tranquilos, ¿no? Ya tenemos una presencial, 5.000 estudiantes, 6.000 estudiantes, quedémonos tranquilos, ¿para qué vamos a recibir más chicos, más problemas? Estamos bien, estamos ganando nuestro sueldo, ¿para qué más problemas? Igual nos van a seguir pagando, ¿no? Pero en ese sentido creo que el proyecto de la universidad no es el proyecto de una persona o de un grupo de personas. Este es un proyecto con un estricto sentido social, ha nacido desde las mismas bases sociales, 1969 como extensión, tanta gente. Cuando queremos escribir la historia de la UNEMI, es tanta la gente que ha intervenido que es tan difícil que siempre alguien se queda y trae un recorte, un papel y dice, mira, yo estuve aquí, yo fui con un machete, me tomé la universidad. El otro dice, yo llevé una caña. Entonces eso es lindo porque no es el proyecto de una sola persona, es el proyecto de muchas personas y eso hay que seguir fortaleciéndolo. Y en ese sentido sí tengo mucha apertura, ¿no? Apertura, yo respeto, valoro todas las observaciones, pero... estoy muy contento de cómo se está desarrollando el asunto y cómo se está interviniendo en la parte ya de la sociedad, porque la sociedad tiene que sentir que esta universidad es de ellos, que este proyecto es para el pueblo, este proyecto es para sus hijos, para sus nietos, para que tengan una profesión, para que se puedan enfrentar a las dificultades de la vida, para que ya no puedan seguir siendo jornaleros o cortas cañas como tenemos ahí un monumento. No, tenemos que hacer el monumento aquí en Milagro al científico, al progresista, al desarrollador. Eso necesita el milagreño, y está bien, tenemos un origen, no nos renegamos de aquello, pero también como gente humilde, gente que ha surgido del cantero, que ha surgido de las distintas dificultades, también tenemos derecho a soñar, aunque no sea gratis, sí, aunque no sea gratis soñar, pero tenemos, creo, mucha disciplina, mucho talento para hacer de esta universidad un emporio de desarrollo, no solo para milagreños, sino para todo el país. Gente humilde que llega aquí. Señores, gente de los Guasmos, de Guayaquil, que llega acá, que me siento con ellos y les pregunto, oye, ¿por qué vienes a Milagro? Y me dice, rector, esto es lindo, me dice. Esto es maravilloso, mire, tengo una cancha, puedo jugar en césped sintético. Cosas que a nosotros nos parecen normales, pero que en realidad, cuando se trabaja en los proyectos de vinculación, encontramos que ustedes, la gente de la comunidad, me refiero, tienen grandes y tantas dificultades en el campo de los servicios básicos. Pero bueno, acá estamos haciendo algo desde la universidad para que estos profesionales no pierdan pues ese sentido crítico, no pierdan esa cercanía con la comunidad, sino que sean verdaderos seres humanos comprometidos con el desarrollo social.
Eso es, compañeros, lo que puedo decirles en esta nueva etapa de la universidad, de la parte de vinculación. La vinculación es para formar profesionales. La vinculación es para que nuestros estudiantes tengan esa cercanía con la comunidad, para que no sean solo unas máquinas, para que no sean solo unos científicos de acero. No, que sean seres humanos, que sepan, que estudian, que están en una universidad pública porque el Estado invierte en ellos para que sean buenas personas. Eso es, compañeros. Queremos saber si existe alguna otra inquietud más de parte del público asistente. Tenemos allá una consulta más. Muy buenos días, mi nombre es Diana Albán, rectora de la Unidad Educativa Otto Semena Gómez. Mis sinceras felicitaciones, señor rector. De parte de la familia rosemenista, hemos tenido la ayuda y la apertura de parte de la UNEMI y a la vez me siento muy orgullosa porque fui parte de esta institución, la primera promoción de educadora de párvulo. Gracias. Muchas gracias, señora rectora, por participar. Y miren, esa es la intervención social de la UNEMI, no solo con los proyectos de vinculación, con sus graduados. Imagínense las compañeras hace muchos años llegando aquí a formarse con una cantidad de sueños. Hoy rectora de una institución, no cualquier institución, una institución relevante, representativa, histórica, el Otto Aro Semena en Milagro es el Otto Aro Semena. Ya tiene una rectora y estudió en la Universidad Estatal de Milagro en nuestra querida UNEMI. Bien, felicitaciones, compañera. Gracias por permitirme intervenir. Muy buenos días a cada uno de ustedes, especialmente a usted, doctor Guevara. Voy a ser corto y conciso, para que se vaya más o menos la cosa. ¿Qué se está haciendo o qué se va a hacer para quitarnos ese título que tenemos de la segunda ciudad más contaminada del Ecuador? Nadie dice nada. Y aprovecho también la oportunidad que está aquí el abogado William Reyes, director de La Verdad, a que también nos ayude a todos los moradores de la ciudad, que nadie tiene idea de lo que nos está pasando. Nos estamos cada día más contaminando, pero nadie, todo bien, todo está excelente. Nadie levanta la voz de protesta. Se la dejo para ustedes y analicen. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Galovano, presidente de la ciudad de Leimondo Valdés. Algunos profesores cuando tocan ese tema se sonríen porque saben que tengo unas batallas acá sobre el tema de la contaminación, ¿no? El tema de la contaminación es tan sensible, a veces tan invisible y tan encontrado también con el desarrollo, ¿no? Porque, o sea, pedir un buen ambiente no es estar en contra de los empresarios o la gente que hace industria. Es simplemente la presión necesaria que requiere el sector privado que está generando riquezas para que invierta un poquito en sus controles. Y si nosotros no presionamos, obviamente el empresario, cuyo fin es el lucro, porque el fin de una empresa es el lucro, o sea, no va a ser tan magnánimo para decir, a ver, en lugar de un filtro voy a poner dos, o en lugar de dos voy a poner tres. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es necesario un poco de presión social. Algún momento lo hicimos con los estudiantes y en realidad que me reía a morir porque tomaron las cosas por otro lado, pero no pasa nada, no. A la final algo de fama nos dan en ese sentido. Pero el problema no es ese de que Guevara sea o no sea, el problema es que la contaminación está ahí para los ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo puntualmente? Mira, creamos la carrera de medio ambiente. Creamos la carrera de medio ambiente. En este año vamos a invertir 700 mil dólares de cana en laboratorios para medio ambiente. Javier, por favor, ponte de pie. Aquí está el director de la carrera de medio ambiente, que es un milagreño. Es un milagreño acá que toca muy bien la guitarra, pero tiene una formación académica.
Digo esto porque los milagreños, al ser tan cercanos, nosotros quizás tenemos esos recuerdos. Entonces nosotros decimos, Javier, Javier, el que toca la guitarra, o el que lo vemos en la plaza, en la Colón, en la Dolorosa, comprando pescado. Pero es un gran académico. Miren, él está ya estudiando un doctorado en la Universidad de La Coruña, una universidad española líder en el tema de medio ambiente. Todo el equipo de doctores de La Coruña está enfocado en proyectos de control ambiental en la ciudad. Entonces esto va creciendo, compañeros, ¿no? Esto va creciendo, estamos recogiendo los datos, haciendo las inversiones para que en su momento, vía ciencia, se demuestre que hay afectación ambiental. Este año hay un proyecto también interesantísimo que está haciendo, no sé si está aquí la profesora Betty Pazmiño, no sé si está por aquí, no ha llegado hoy. Ella está haciendo con otros profesores un proyecto importante de investigación donde va a evaluar el rastro genético y vía exámenes de sangre y de todo este tipo para ver los temas de cáncer y cuáles son los motivos. Porque la gente aquí se enferma de cáncer, pero ¿por qué es el cáncer? ¿Por qué tienen tanto cáncer inmunológico? Son por las fumigaciones, pues. Y entonces aquí pasan las avionetas y nadie dice nada porque la avioneta es buena para que salga el banano más grande y ¿por qué vamos a estar en contra de la producción? No estamos en contra de la producción. Estamos a favor de la producción, pero que se haga con medidas de protección ambiental. Pero para eso hay que decirlo en el tono correcto y creo que ahí es clave la carrera de medio ambiente. Viste, Ítalo, salimos bien, no peleamos hoy día. Muy buenos días a todos, mil disculpas, estoy un poco afectado a la garganta. Sin embargo, sí, no. No es el ambiente, es problema de salud de la garganta. A ver, por favor, hemos estado trabajando en el área ambiental. Hicimos un proyecto de calidad del aire. Y ese proyecto de calidad del aire en la actualidad tiene un segundo proyecto, que es la construcción de una red integral para verificar la calidad ambiental en todo Milagro. Vamos a hacer tecnología aquí en Milagro, en la Universidad Estatal. Vamos a construir el prototipo y vamos a ponerlos a funcionar para que a tiempo real estar verificando qué es lo que está pasando en Milagro, número uno. Número dos, tenemos también un proyecto que ya lo hemos enviado, señor rector, para medir el índice de calidad ambiental del río Milagro. La Universidad Estatal de Milagro está preocupada por el asunto ambiental y estamos trabajando en ello. Tenemos un grupo de profesionales que está trabajando en ello. Un grupo muy calificado, un grupo de profesores que se han graduado en el exterior y que tienen mucho conocimiento. Tengan esa convicción de que estaremos en ello. Toda la universidad, en especial la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias. Hola, hola, muy buenos días. Soy Rocío Franco, la ciudad de Las Piñas. Yo vengo directamente a felicitarlos porque no solamente es una persona, todos son un equipo de trabajo, ustedes tienen megamente, el mega cerebro aquí, todos juntos, y da la casualidad que por la vinculación que ustedes pronunciaron, ahora otras, como por decir, la UTPL y la Agraria, están vinculando en Las Piñas. Y por eso le vengo a decir muchas gracias, porque el avance con usted, y más la conversa con todos ustedes, el alcalde está haciendo mérito también en la Ciudadela. Muchas gracias y los felicito realmente. Muchas gracias, compañera. Eso es bueno, o sea, porque el progreso, el desarrollo no es solo de una entidad. Aquí no es de egos, aquí es de ponernos manos a la obra para alcanzar el desarrollo y bienvenidos que más instituciones se sumen porque así siempre debió ser. Entonces, es una muy buena noticia de que las cosas estén poniéndose en el marco correcto y que reciban la ayuda necesaria. Porque a veces no solo es dinero, compañeros, a veces es cuestión de cariño. Cariño, dedicación y juntarnos con la comunidad para ver las mejores formas de alcanzar el progreso, el desarrollo. ¿Alguna otra pregunta que tenían por ahí? Sí, buenos días, doctor Guevara.
En realidad, pues, soy el presidente del Comité Pro Mejoras de la cooperativa Nueva Unidad Sur. Un agradecimiento más para usted por la invitación que nos hace llegar para estar aquí en esta hermosa presentación. No me queda más que agradecerle porque ya todos comentaron lo mismo y muchísimas gracias. Muy buenos días, público presente, autoridades, señor rector. Bueno, de mi parte, soy una más de las líderes que estamos aquí presentes, que siempre hemos sido tomadas en cuenta y hemos estado en proyectos, en la comunidad. Ahora poco tuve un grupo de moradores que terminaron un curso de psicología. Para los moradores y para nosotros los representantes es algo muy bueno, porque ahora ya las ciudadelas no estamos solas, estamos seguras y estamos apoyadas por la universidad. Y siempre hay esa comunicación. Usted sabe que un líder activo y un líder que ve por los beneficios de la comunidad no necesita que le golpeen su puerta. Busca los beneficios para las comunidades que representamos. De mi parte, yo le agradezco y siga así como está. Y este año esperamos trabajar con más entusiasmo en las comunidades, porque aquí estamos algunos compañeros que ya hemos sido parte de los proyectos que ustedes nos han llevado. Y les felicitamos y esperamos que sigan así, con más empeño y más entusiasmo a las comunidades que nosotros representamos. Muy amable, gracias. Gina Betancourt. Muy buenos días, Erika Bermeo de 5 de Junio les saluda. Lo mío es una felicitación de parte, como los compañeros, pertenezco también a una comunidad de la cual nos hemos hecho beneficiados de muchos proyectos por parte del Departamento de Vinculación. Tanto es así que parte de nuestros niños se encuentran estudiando aquí en la universidad lunes, miércoles y viernes en talleres que le están dando de teatro, de formación de personalidad. Aparte de ello, como madre de familia también muy agradecida, tengo dos estudiantes universitarias, una de las cuales, de pronto por nivel económico uno no tiene, para que salgan del país. Anteriormente agradecí en una reunión anterior, ahora lo hago personalmente a ustedes. Mi hija salió del país y con muy buenos resultados y que sigan adelante. Que no solamente vengan chicos de Guayaquil, sino que ahora nuestros hijos salen al exterior gracias a ustedes y que sigan esto. Gracias, compañera. Y es la sensibilidad de sus palabras la que nos compromete. Ojo, que siempre digo, nos compromete, señores directivos, vicerrectores, decanos, profesores que están acá. Esos son los padres de nuestros estudiantes. A ellos estamos formando. Y esa es la sensibilidad que ellos tienen de expresar. Este fue un gran programa que se hizo de visitas al exterior. Me parece que este es el de Alemania, ¿no? Sí. España. Sí, y la hija, Alemania, a España. Ella fue becaria del programa de UDUAL, que recibe chicos, estuvieron en España, en la parte sur de España, estuvieron visitando el puerto de donde salió Cristóbal Colón, puerto de Palos, toda esa zona de Sevilla, Andalucía. Miren, los chicos, ¿no?, visitando la universidad, siendo recibidos como se merecen, dando espacio para un poco alcanzar más sus sueños. También hay 15 chicos que se fueron a Alemania, ellos se fueron por 15 días. Este año queremos alcanzar la meta de 1.200 estudiantes que hagan movilidad. 1.200 estudiantes. Un semestre van a estar ahora un grupo. Entonces son oportunidades para los chicos de la ciudad de Milagro, que sus hijos que van a tener la oportunidad de asistir. Pero esto es parte del relacionamiento internacional, ¿no? Y eso ha tenido su costo, ¿no? Porque tampoco es tan automático el asunto, ¿no? De hecho, ya hasta
hasta un sobrenombre me gané ahí por algunos. Pero bueno, es parte del cambio, ¿no? Es parte del cambio. Sí, es que así como hay el Papa viajero, entonces como estaba viajando, alguien dice, ya, pues este es el rector viajero. Pero rector viajero para que luego vayan los chicos y sean bien recibidos como profesionales, como académicos, como parte de la Universidad de Milagro. Por eso están en España, por eso van a seguir viajando a Alemania, por eso van a estar 1.200 chicos en el 2020 representando los colores de la Universidad Estatal de Milagro, así como han ido decenas de profesores. Este año también vamos a seguir con aquello. Porque la universidad tiene que relacionarse internacionalmente, la universidad tiene que relacionarse con sus pares académicos para hacer presencia internacional y captar las oportunidades. Esto de España sí tiene un componente de la universidad, pero también un componente alto fue lo que ellos lo recibieron, o sea, la universidad no pagó todo. En Alemania incluso les pagaron los boletos. Sí. 15 estudiantes, son programas que van ganando, entonces vamos cogiendo ahí más experiencia, y al fin, estas luego son las historias de los abuelitos, ¿no? Gente exitosa que dice, hace 40 años, yo he escuchado, ¿no? Y dice, yo me fui a Rusia, dicen, escucho las historias de los... Yo estuve en Rusia, en San Petersburgo, y eso ya pasó hace 40 años, pero es algo que les marcó la vida. Ahora, este grupo de chicos podrán decir, estuve en Alemania, estuve en España, pues bueno, eso es de las cosas positivas. Lo negativo es que, bueno, fueron, me parece, como 80, 90 chicos que viajaron en el año, pero eso es muy poco. Queremos que sean 1.200 en este año, y en el 2021 volveremos a decir, es muy poco, porque vamos siempre a querer lo mejor para la institución. Muy bien, si ya no hay más consultas, queremos agradecer a todas las personas que han intervenido. Sin duda alguna ha sido importantísima esas sugerencias o esas consultas para que nuestras autoridades, nuestros directivos puedan responderlas. Les recordamos, antes de finalizar, que todas las recomendaciones o sugerencias están siendo registradas y se incluirán en los planes de trabajo. Al inicio de esta sesión se les entregó un formulario para sugerencias y observaciones que ustedes deben llenar y deberán entregar a la entrada de este salón. China Kashkamanta, Kankunata Agradisinchik, Ajipunja Ninchik y Kankuna Chay Ojita Kunata Charingichik, Chaypi Kishkashpa Ima Kunata, pues entre Kashpa Sakipangichik, Yuxinab Mingningmi, Ajipunja Yupaychani. La transparencia. La transparencia en nuestras acciones permite que la universidad se proyecte con optimismo hacia el futuro. Nos honra contar con la asistencia de todos quienes conforman la comunidad universitaria, pero sobre todo la presencia de la comunidad, como ya lo dijo nuestro señor rector. Esa comunidad a la que esta institución se debe y a la que la UNEMI se ha decidido a seguir transformando para el bienestar de todos quienes la conformamos. Agradecemos la presencia del señor rector, de los vicerrectores, de los decanos, de los directores departamentales que han conformado la mesa principal, a todos los asistentes, y les deseamos muy buenos días. A los líderes barriales les solicitamos que se queden unos minutos al finalizar para que puedan firmar el acta. ¡Viva la Universidad Estatal de Milagro! Frontal en esa tela. No, no te preocupes, yo regreso.